Bueno, vamos a ver. Esta menú de navegación, así, con los colores que tiene, no se ve. ¿Se podrá cambiar? Yo creo que sí. Vamos a darle aquí a guardar y a personalizar para cambiar las opciones. ¿Vale? Y en personalizar, menús, menú 1. Oh, menú. No. Aquí, My Navigation. Pone My Navigation aunque no lo creáis. ¿Vale? Y este cuadrito, aunque no lo creáis porque no se ve, es el color. No sé yo porque se ve así. Hay que ponerlo blanco. ¿Ves? Y ya se ven los botones. Bien. Una cosita hecha. Guardar y publicar. Y ahora ya vamos a meter este mapa tan bonito. ¿Vale? Aquí. Hemos dado a guardar. Cerramos esto y volvemos a Tandem Builder. Bueno, lo que hace es cambiar el menú, pero vamos, nosotros ya lo de cambiar los menús y eso lo hemos hecho, así que no lo vamos a hacer. Y lo siguiente que vamos a hacer es este, ¿vale? Vamos aquí. Le doy a Full Width. El color de fondo. Pongo F6, F6, F6. Le doy aquí abajo, me vengo y le doy a guardar. ¿Vale? Ahora vamos a meter el mapa. Arrastro el mapa aquí. Y en la dirección voy a poner la dirección. Jesús. Cautivo 8. Este pone. A ver lo que sale. Cambia el width y en vez de ponerlo en porcentaje lo pone en píxeles. Pone 700 por 700. Pone un borde sólido de 2 píxeles y color FC, FC, FC. Luego pone Road Mat, Scroll Wheel, lo deshabilita. Luego se va a Styling y pone en el padding 30, 100, 100, 100. ¿Vale? Me voy abajo y le doy a guardar. Y tenemos el mapa, ¿vale? Perfecto. Bueno, antes de terminar, vamos a dividir esto en dos partes, ¿vale? Para tener sitio para el mapa por un lado y luego el formulario aquí. Con esto guardamos y luego seguimos.